¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo programa de Charlas en Casa, el espacio en el que desde Blanquivioletas queremos seguir conectados con el fútbol ahora que, bueno, no tenemos competiciones y estamos en este parón por coronavirus. Hoy me acompaña mi compañero Jesús Domínguez. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, nos acompaña también hoy Alberto Bustos, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bueno, en primer lugar, Alberto, desde Blanquivioletas queríamos agradecerte especialmente que estuvieras aquí con nosotros esta tarde. Durante toda esta cuarentena, bueno, pues has tenido que lamentar el fallecimiento de tu padre. También desde aquí te queremos mandar nuestro pésame y te agradecemos que hayas sacado este ratito para charlar con nosotros de deporte. Bueno, muchas gracias a vosotros y bueno, a mucha gente que del mundo del deporte se ha puesto en contacto conmigo. Y aunque son días muy, muy, muy complejos en los que uno no puede estar con la familia, por las causas que sabemos, bueno, yo me he sentido muy arropado por mucha gente del deporte, así que muy agradecido, de verdad. Bueno, te agradecemos muchísimo eso, este ratito en el que vamos a estar charlando. Por el resto, bueno, te quería preguntar antes de que empecemos con lo que es la entrevista en sí, dentro de estas circunstancias que nos ha tocado vivir y que a ti en particular te han tocado vivir más difíciles, ¿cómo estabas llevando el confinamiento? ¿Cómo sigues el día a día con teletrabajo? Un poquito que le puedas explicar a nuestros espectadores cómo lo estás llevando. Bueno, lo cierto es que es complicado, pero es verdad que las nuevas tecnologías favorecen el trabajo, aunque sea a distancia. No hay nada seguramente como el contacto personal y poder estar en los sitios, pero bueno, estamos manteniendo una dosis de trabajo bastante elevada. Parece mentira, ¿no? Cuando toca desmontar cosas o dejarlas de hacer, genera casi más trabajo que cuando toca ponerlas en marcha, ¿no? Pero bueno, complejo, pero bueno, día a día vamos trabajando en contacto con los técnicos de la Fundación de Deportes, alguna visita presencial puntual a algunos sitios, porque hace falta estar a veces, pero bueno, el trabajo se va sacando adelante. Bueno, tenemos ya por aquí también a Jesús Domínguez, que antes se nos había cortado. ¿Qué tal, Jesús? Que teníamos ahí un pequeño problema técnico, no te hemos podido saludar muy bien. Bien, la conexión que falla un poquito. Aquí estamos para hablar de fútbol, para hablar de deporte. Y me sumo al mensaje que le mandabas a Alberto. Creo que no he visto nunca en el mundo del deporte y en el mundo de la prensa incluso un acuerdo tan grande como el que vimos cuando hubo esas negociaciones para confeccionar el actual equipo de gobierno. Como el consenso que hubo con que Alberto Bustos tenía que seguir. Alberto Bustos tenía que seguir, por eso te lo tenemos con nosotros. Y es así porque a día de hoy estamos viendo muchos políticos que hacen política. Alberto no es de los políticos que hacen política, es de los políticos que piensan en las personas. Y yo creo que por aquello, ese consenso, y por eso todo el cariño del que él hablaba, que ha recibido y que yo hago mío también, porque verdaderamente se lo merece. Bueno, pues nada. Muchas gracias, de verdad. Te agradezco mucho, Jesús. Desde luego, estoy totalmente de acuerdo con la opinión de mi compañero Jesús. Y ahora ya, si queréis, nos metemos un poco en materia, en lo que va a ser esta charla. Antes de nada, bueno, recuerdo a todos los que nos estáis viendo en el canal de YouTube, en este directo, que podéis dejar vuestras preguntas para Alberto y nosotros también se las iremos trasladando conforme vaya avanzando la entrevista. Si os parece, empezamos con un tema de actualidad. Hace unos días conocíamos por parte de un comunicado que emitieron de manera conjunta tanto el Real Valladolid como el Club de Baloncesto Ciudad de Valladolid ese inicio de las conversaciones que ya habían adelantado otros medios, que había adelantado la cadena SER y el diario AS, y conocíamos ese inicio de las conversaciones. Para intentar unirse, ¿no? Para crear una sinergia entre ese Real Valladolid, ese CBC Valladolid, y que el baloncesto pueda pasar a formar parte de esa estructura del Real Valladolid. No sé, Alberto, ¿qué opinión tienes de esto? Por ir empezando, por ir introduciendo un poco la charla, ¿qué opinión tienes de este inicio de las conversaciones y de esta posibilidad de que se puedan unir estos dos grandes clubes de la ciudad? Bueno, yo tengo una opinión positiva. Son diálogos que de manera más o menos informal se vienen teniendo hace tiempo. No es nuevo que una de las oportunidades que tiene el CBC Valladolid para seguir creciendo
es la entrada bien de algún grupo inversor importante, bien de un patrocinador importante, o bien, importante me refiero en cuanto a la cuantía, el que tiene está muy bien, ¿eh? O bien de una generación de sinergia con algún club como pueda ser el Real Valladolid. El acceso a la ACB es complejo, ya conocemos varios equipos, algunos de ellos de la comunidad, Burgos, Palencia, por ejemplo, que habiendo conseguido el ascenso en el ámbito deportivo, no pudieron conseguirlo o por el tema económico, o por el tema de pabellón, por ejemplo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, sí que creo que se abre una oportunidad con el Real Valladolid. Por tanto, desde el punto de vista mío del ayuntamiento, nos parece que puede ser una buena alianza. Ahora tenemos que ver en qué términos se concreta, si las dos partes entienden que la sinergia es un beneficio. Desde luego, para la ciudad, yo creo que lo es. En este sentido, Alberto, no sé si la crisis que estamos teniendo que afrontar y sobre todo que vamos a tener que afrontar convierte esto en el mejor momento, por lo menos desde un punto de vista de las instituciones, porque entiendo que posteriormente hablaremos de los convenios de élite, pero entiendo que esto dificulta el que pueda haber dentro de estas sinergias una ayuda como quizás la que desde tu departamento, desde la Concejalía de Deportes, se querría, ¿no? También, no sé si crees que esto puede incluso llegar a dificultar no el entendimiento, sino el traslado de ese entendimiento a la realidad, porque, bueno, el Real Valladolid tendrá que afrontar también sus menores ingresos sobre los esperados. Supongo que esto también dificultará un poco todo acuerdo que se pueda llevar a cabo. Hombre, yo el otro día hablaba con Mike Hansen y le decía, yo vamos, tengo una relación muy, muy sincera con él, ¿no? Que es el peor momento en lo económico, seguramente en el ámbito de las instituciones. Ahora mismo, en toda la ciudad, en todo el país, en todo el mundo, la prioridad es hacerse cargo de la emergencia sanitaria, social, laboral que se está creando. Ahora mismo, todas las administraciones tienen el primer foco puesto, como es lógico, en las personas que peor lo están pasando. Ahora y de cara al futuro. Es decir, la crisis económica que se avecina es muy complicada, como todos sabemos. Por tanto, ahí está la prioridad. Eso hace que seguramente ahora mismo cualquier tipo de apoyo económico a cualquier ámbito que no sea responder a la emergencia sanitaria está en tela de juicio, también el deportivo. Ahora bien, yo también creo que la Liga de Fútbol Profesional o que la ACB tendrán que saber adaptarse a las nuevas circunstancias de los clubes. No solamente será menor seguramente el apoyo institucional, sino el de las empresas, casas comerciales, patrocinios, porque la crisis económica va a afectar también a las empresas. Por tanto, yo creo que sería un error pretender una liga ACB seguramente como la que venía siendo, porque el momento de los clubes que están o que puedan ascender económicamente va a ser muy delicado. Por tanto, creo también que tendrán que reducir sus pretensiones. En ese sentido, hay que pensar, yo creo, no solamente en el corto plazo, sino en crear un club sostenible a medio y largo plazo. Yo creo que ahí sí podemos encontrarnos Ayuntamiento, Real Valladolid y el CBC. Por no pensar en lo malo, que es lo que parecía que yo hacía, lo bueno es que dentro del deporte de Valladolid ya ha sentado, porque Valladolid tiene mucha élite, tiene muchos equipos en la élite, una relación de este tipo, en teoría, solo puede beneficiar a los interesados. Es un win-to-win, ¿no? Estamos hablando del Real Valladolid, pero es que además a día de hoy estamos hablando del equipo de Ronaldo también, con lo cual el CBC de alguna manera entraría en esta esfera. Yo entiendo que para la ciudad el que haya otra relación con Ronaldo mayor aún también es positivo. Sí, yo creo que es bueno. Yo creo que la presencia de Ronaldo en el Real Valladolid y la ligazón que pueda tener con el baloncesto también puede atraer patrocinios, puede atraer imagen, puede ser incluso bueno para la ACB. Es decir, muchas veces las ligas profesionales de todo el mundo buscan padrinos o madrinas donde poner una cara para promocionarse. La cara de Ronaldo en este ámbito para la ACB yo creo que puede ser muy positiva. Por tanto, al Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, bueno, puede que se le acerquen instituciones, empresas, patrocinios, porque pueda dar una buena imagen del baloncesto y de la ACB. Claro, yo creo que eso también es, cuando decía lo de pensar a medio y largo plazo, es en esa de las claves. El deporte ha ido cambiando mucho, se ha profesionalizado en muchos ámbitos, pero también en otros se ha creado una burbuja a veces insostenible. Toca pensar con los pies en el suelo y toca pensar que la ACB ha pasado el baloncesto por momentos muy, 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 muy complejos y que ahora tiene que pensar en que tiene que ser sostenible a medio y largo plazo, ¿no? Y yo creo que ahí
Valladolid, que siempre ha sido una ciudad de baloncesto, tiene mucho que aportar. Además, Alberto, de esa sinergia ganadora entre los dos clubes, qué duda cabe que la imagen de la ciudad, que la imagen de Valladolid como ciudad comprometida con el deporte, como ciudad que apuesta por la práctica deportiva, como ha demostrado en los últimos años, saldría además reforzada. Sí, yo creo que sí. Yo creo que la ciudad ya tiene una buena imagen en el mundo del deporte. Yo hace poco estuve en Valencia en unas jornadas de ciudades, intentando entre varias ciudades crear un foro permanente de ciudades por el deporte, y Valladolid, en muchos sentidos, referencia. Hay muy pocas ciudades que tengan tanto deporte en la élite. Es verdad que decimos, bueno, pues tal ciudad tiene un equipo de baloncesto estupendo, o de fútbol, o de balonmano, de rugby, pero que tenga, como tenemos nosotros en la élite de la competición nacional, a 18 equipos que tenemos, no hay tantas ciudades y menos del tamaño de Valladolid que lo puedan tener. Pero además es referencia porque, más allá de la élite, sí es una ciudad eminentemente deportiva, que cuida mucho toda la esfera deportiva que vosotros conocéis bien, como es la base, como es el escolar. Entonces, a partir de ahí sí que es cierto que uno siempre necesita pues un puntito más en esa imagen, en esa difusión, ¿no? Y Ronaldo, yo creo que lo aporta. No solo Ronaldo, yo creo que el Valladolid es un club con muchos años de historia para pensar que todo nace con Ronaldo, ni mucho menos, pero yo creo que viene a sumar. Es muy difícil que a alguien le caiga mal un tipo como Ronaldo, cae bien en general y da muy buena imagen allá donde está. Precisamente de esa llegada de Ronaldo, de esa aportación a sumar, de esas aportaciones positivas desde su llegada, también quería preguntarte un poco por eso, porque yo personalmente tengo la percepción, no sé si vosotros la compartiréis, que desde que ha llegado Ronaldo al club, el club se ha vuelto a volcar, ¿no? O se ha abierto quizás más a la ciudad, como que ha paliado una deuda quizás un poquito histórica que pudiera tener el Real Valladolid con la sociedad. No sé si vosotros lo percibís igual, Alberto. Hombre, nosotros tenemos esa inquietud con todos los clubes de la ciudad y todos están respondiendo muy bien. Siempre hemos pensado que hay que vincular mucho el deporte más allá de la esfera meramente competitiva. Y tratamos que todos los clubes se impliquen en la ciudad y todos desarrollen esa dosis importante de responsabilidad social. Estando en los colegios, cercanos a eventos solidarios, implicados en la vida y en el día a día de la ciudad y generando, en definitiva, buena imagen de Valladolid. Y es cierto que quizá el Real Valladolid estaba pues, en otra esfera, pero yo creo que han coincidido varias cosas, ¿no? Con esa cercanía a la ciudad. Primero, un ascenso impensado en aquel momento, que se dio en un mes y pico una efervescencia deportiva en la ciudad y de ánimo y de apoyo al Valladolid y de respuesta del Valladolid que caló muy hondo en mucha gente de la ciudad. Además, con un grupo de jugadores muy comprometido, muy cercano, eso siempre, siempre acerca, y luego la llegada de Ronaldo. Por tanto, yo creo que esa vinculación social del equipo, que es la que tienen todos los equipos de la ciudad, es muy positiva, porque el deporte es mucho más que una mera competición. Al final es una forma también de generar una identidad social que creo que favorece mucho una ciudad como la nuestra. Hablando de esta identidad social, para Valladolid es importante también contar a poder ser con un equipo en ACB. Sabemos que puede ser una de las opciones que se dé después de que la liga se haya cancelado o que parezca que se va a cancelar. ¿Crees que sería un refuerzo también para la ciudad el que el CBC esté en la máxima categoría? Quiero decir, no es lo mismo, con todos los respetos, que venga el filial del Barcelona, como hemos tenido, que venga el Fútbol Club Barcelona en su vertiente de baloncestista, en élite también, ¿no? Te lanzo otra pregunta con respecto a esto. ¿Crees que el poder tener un equipo en ACB debe hacer que todos pongamos más nuestro granito de arena? Hablo del ayuntamiento en la medida que pueda, hablo del Real Valladolid en la medida que pueda, pero también del conjunto de la sociedad vallisoletana, porque al final el CBC va a tener que afrontar una conversión en sociedad anónima que va a ser necesario del apoyo de muchos. Yo creo que es evidente, la primera parte es evidente. Es decir, es mejor tener un equipo en la máxima categoría que en una inferior. Yo creo que la repercusión social es diferente, el impacto de imagen de la ciudad, la atracción turística, el impacto publicitario, la marca de la ciudad es mejor, evidentemente, cuanto más alta sea la competición.
y el espectáculo deportivo al que miles de personas acceden cada fin de semana, evidentemente, pues es mucho mejor tener equipos que están compitiendo en Europa del máximo nivel internacional a equipos, pues que bueno, que con todo el respeto, pues bueno pues del tamaño nuestro en este momento, que está bien, pero evidentemente cuanto más alto mejor. Ahora bien, tenemos que sumar todos, evidentemente, es una premisa. No se puede concebir un equipo que ascienda y que solamente sea apoyado por un ayuntamiento o solo por una empresa o solo por los socios. Se trata de generar una alianza entre todos. Pero insisto, siempre con los pies en el suelo. En esta ciudad, hace no tanto tiempo, en mi opinión, se perdió la cabeza a la hora de estar apoyando determinados equipos por mantenerse en la élite, y eso fue crear un gigante con pies de barro, que finalmente se acabó en desaparición. Recordemos del equipo de baloncesto, del equipo de balonmano y del equipo de fútbol, que estuvo a puntito de desaparecer con un concurso de acreedores tremendo. Eso fue crear un gigante con los pies de barro, ¿no? Metiendo dinero con falta de transparencia, con falta de actitud, y eso no genera nada bueno. Mantienes unos años la élite, pero al final todo se hunde. Ahora, yo creo que con el esfuerzo de equipos directivos jóvenes, nuevos, modernos, con el compromiso de la sociedad vallisoletana, con el compromiso del ayuntamiento, de las empresas, se ha ido generando poco a poco un tipo de deporte diferente en Valladolid, en el cual volvemos a estar en la élite prácticamente de todos los deportes. Creo que tenemos que seguir esa línea, de estar con los pies en el suelo, de rigor, de transparencia, y sobre todo en el ámbito que me toca a mí, que es el municipal, de ser consciente que hasta el último céntimo de los vallisoletanos tiene que estar bien justificado. Por tanto, apoyo al deporte, de la élite a la base, pero pensando siempre en que jugamos con un dinero que no es mío, ni de Jesús Domínguez, ni del último socio del Valladolid o del CBC. Por tanto, yo creo que apoyo, pero con rigor, con las cuentas claras y con transparencia. No pretendo ponerte ningún compromiso con lo siguiente, pero ¿qué puede aportar el Ayuntamiento de Valladolid en todo este proceso y en toda la relación que puede llegar a darse entre Real Valladolid y Club Baloncesto Ciudad de Valladolid? Bueno, como antes te decía, la aportación que puede hacer el Ayuntamiento en cuanto a lo económico, es muy difícil que este año pueda crecer. Simplemente a la hora de plantearse los convenios habituales de este año, no hemos podido aumentar ni un solo céntimo en ningún equipo, porque la intervención económica municipal nos marca que cualquier tipo de subvención municipal que no vaya directamente dirigida a paliar o a combatir la emergencia sanitaria y social creada por la crisis del coronavirus, no puede aumentar un solo céntimo. Por tanto, a partir de ahí, los convenios son prácticamente iguales a los del año pasado. En ese sentido, si hay que hacer una aportación mucho más grande que la que había para que el club esté en la CB o para que otros clubes puedan crecer, este año en lo económico, en lo puramente monetario, es prácticamente imposible. Ahora bien, yo creo que podemos sumar en esa alianza a largo plazo con el Real Valladolid y con el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid con otro tipo de aportaciones, si me explico. Estamos trabajando ya desde hace unos meses, yo mismo hice una propuesta al Real Valladolid de una reunión en mi despacho muy fructífera en cuanto a cambiar un poco la relación con el club, en lo económico sobre todo. El ayuntamiento hace una aportación mediante convenio al Real Valladolid en la cual hay una transferencia económica, todos los años una transferencia. Y nos parece al ayuntamiento mucho más positivo tener un convenio en el cual podamos ampliar la concesión del estadio para más años, recordemos que le quedan 17 años a esta concesión, y ahí podamos dejar claramente escrito cómo ir evolucionando en la mejora del estadio, de todos los alrededores, los aledaños, el aparcamiento, los accesos, las zonas ajardinadas, generar un espacio de ciudad en un lugar que hoy está todavía alejado de Valladolid y que parece que es un anexo al que solamente vamos cada 15 días. Y si le propusimos al Real Valladolid, hagamos un acuerdo en el cual el ayuntamiento pueda estar aportando ahí. El equipo lo acogió de muy buen grado y vio una oportunidad para mejorar las instalaciones, mejorar la cercanía del club con la ciudad, y yo entiendo que al ayuntamiento, a la ciudad, también le viene mucho mejor hacer ese tipo de aportaciones porque son una inversión en un bien público. Todo el dinero que se invierta en el estadio, en los accesos, en el aparcamiento o en las zonas aledañas al estadio, repercute en un bien de la ciudad. Ya no estamos, por poner un ejemplo un poco chusco, financiando con un convenio que se pague el sueldo a un jugador. Lo que estamos pagando es en un bien de la ciudad. Por tanto, creo que es mucho más positivo. En esa línea,
creo que se puede generar esa alianza de trabajo conjunto, baloncesto, fútbol y ayuntamiento, en generar bienes públicos que repercutan en los equipos, porque yo creo que es bueno para cada aficionado de los clubes, para los clubes y para el conjunto de la ciudad. Yo creo que ahí sí hay un punto de encuentro. Precisamente, Alberto, otro de los temas que queríamos tratar contigo, que tú mismo ya nos has introducido un poco en la conversación, en la materia, es todo el tema de la reforma del Estadio José Zorrilla, de la futura ciudad deportiva del Real Valladolid. Por seguir, si te parece, con el tema del estadio y después seguimos con el resto de instalaciones. ¿En qué punto está ahora mismo esas conversaciones, esa tasación del estadio? ¿Cómo se ha quedado la cosa? Bueno, ya habría dos ámbitos. Uno está la nueva ciudad deportiva de Pinar de Jalón, que hace una semana aproximadamente el Valladolid ya ha presentado la última fase de documentación que tenía que presentar. Y en cuanto se solvente algún pequeño error material, ahí ya el ayuntamiento tiene que hacer un pliego público, porque aunque no es previsible, otra empresa podría presentar un proyecto como el del Real Valladolid. Y cuando alguien, un espacio público, puede ser dado en concesión a una empresa, una sociedad anónima deportiva en este caso, hay que hacer un pliego público abriéndolo al conjunto de la sociedad para ver si alguien se presenta. Es una fase obligatoria. Previsiblemente, el Real Valladolid, una vez que ha presentado la última fase de la documentación, podrá acceder y presentarse a ese pliego del ayuntamiento y una vez que se pueda dar esa concesión, pueden empezar las obras. Yo lo que no hago, porque no lo hago nunca y me conocéis, es dar fechas. Pero cuando uno da fechas, tiende más a equivocarse que a acertar. Por tanto, yo prefiero no darlas, ¿no? Es una parte, ¿no? La siguiente parte ya es la del estadio. Yo, por ser sincero, en los últimos meses no hemos vuelto a mencionar en ninguna conversación con el Real Valladolid la compra o la venta del estadio. Y hemos hablado más de los términos que os decía en mi anterior respuesta, que es de las posibles inversiones que podamos hacer ayuntamiento y club. Evidentemente, el club lo que dice, con razón, es que no se va a poder a poner a invertir en un estadio, una instalación que no es suya y que dentro de 17 años deja de serlo. Yo me pongo a gastar aquí dinero en arreglarlo y dentro de 17 años esto ya no es mío y viene alguien y se lo lleva. Por tanto, lo razonable es ampliar ese periodo de concesión a lo que permite la ley y ahí sí. Ahí sí el club manifiesta que puede invertir, ahí el ayuntamiento puede invertir porque el estadio es nuestro y repercute en la ciudad y ahí podemos generar un buen trabajo. Pero eso es lo que hemos venido avanzando en las últimas semanas antes de que se diera este parón tan lamentable que hemos tenido, que evidentemente perjudica en todo este proceso, claro. Entiendo por lo que dices que la sinergia es total y con respecto a esta ampliación de concesión, ¿no? A día de hoy, que no diremos porque estaría feo que ya se han olvidado la compra del estadio, pero desde luego que a día de hoy parece que ser que el Real Valladolid está más por otras cosas en este sentido, ¿no? Claro, es que yo entiendo que es razonable que ellos no se plantearan hacer inversiones, porque es que el anterior convenio de concesión se firmó por Marcos Fernández en el año 97, hace ya 23 años, ¿no? Y ahora, claro, aquel convenio, en fin, no estaba nada claro en su momento quién invertía, quién no invertía, quién gastaba. Así está el estadio. Hay que recordar que nosotros en los últimos años hemos invertido cantidades muy elevadas en arreglos de obras de seguridad del estadio. El estadio tenía unas circunstancias de seguridad, unas condiciones muy complicadas, muy complicadas. Y ha habido que hacer obras de absoluta urgencia porque es que se podía caer un cascote encima de alguien. Es decir, ha habido un momento de abandono importante del estadio por parte del club y por parte del ayuntamiento. Claro, nadie dejaba claro en aquel convenio quién hacía las obras, pues no las hacía nadie. Eso nos ha tocado meterle mano, empezar a arreglar cosas de urgencia y ahora toca ya hacer otras que a lo mejor son menos urgentes, pero que son buenas para crear un espacio mucho más útil, mucho más atractivo y que pueda generar mucho más negocio también para el concesionario, en este caso el Real Valladolid. ¿Hay algún tipo de obra que hayáis convenido que es más perentorio, que es más urgente? No sé, a lo mejor los exteriores, no digo que esté ya puesto sobre el papel, pero bueno, que digáis, nosotros consideramos desde la Concejalía de Deportes que lo siguiente que se debería hacer quizás sea determinada acción sobre el estadio o sus alrededores. Las más importantes, bajo mi punto de vista, son todas aquellas que atañen a la seguridad.
Te decía antes que ya se han emprendido las más importantes, las que eran de verdadera emergencia, pero hay otras, por valor de unos 2 millones de euros, que no es poco, que no son urgentes ahora, no va a pasar nada grave ahora en el estadio previsiblemente, pero que si no se abordan en poco tiempo pueden llegar a ser urgentes. Por tanto, hay unos 2 millones de euros que convendría invertir a no muy largo plazo en cuestiones de seguridad. Y a partir de ahí, pues hay otros elementos, evidentemente, que creo que deben de abordarse, ¿no? Lo conocen todos los aficionados. Toda la gente que llevamos yendo al fútbol mucho tiempo vemos pues, que los baños, los cuartos de baño, pues hombre, yo creo que no son dignos de un espacio público en el que se reúnen 25.000 personas cada 2 fines de semana, ¿no? Otro es el tema de los accesos. Accesos en coche o acceso peatonal. Hay que pensar, por ejemplo, todo el cruce desde la zona de Carrefour hacia el estadio, cuando uno tiene que llegar, pues en malas épocas se convierte en un barrizal que no se puede ni pasar por allí. Personas con algún tipo de discapacidad lo tienen muy complicado. La iluminación externa del estadio, que también es muy negativa. Y todo eso es fruto de no haber tenido un acuerdo claro con el club sobre quién acometía cada una de las inversiones. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer ahora. Ese acuerdo de concesión, igual quede claro qué invierte cada uno y qué se hace en 2020, 2021, 2022, 2023. Yo siempre digo lo mismo, soy muy pesado con eso. Hay que mirar siempre con luces largas, no pensar únicamente en hacer algo inmediato para quedar bien y decir, uy, qué bien lo ha hecho el concejal o el alcalde. No, hay que pensar un poco en el medio y en el largo plazo. Las obras que hagamos ahí son para muchos años y hay que hacerlas bien y con acuerdo de todas las partes. Recordamos a nuestros espectadores ahora en este punto, así en medio, cuando hemos ya casi alcanzado un poco el ecuador de la conversación, que pueden seguir haciéndonos preguntas en el chat de YouTube. Hay ya también alguna pregunta por ahí, Alberto, que te trasladaremos un poquito más tarde, bueno, ya más relacionada con temas de deporte escolar, deporte base, que será otro de los puntos que abordaremos en esta charla. Decías antes que no te gusta hablar de plazos, lógicamente, más con esta situación que además entiendo que ha ralentizado, ¿no? O que ha frenado un poquito esas conversaciones. Ronaldo decía hace no mucho tiempo que su intención era hacer las obras de la Ciudad Deportiva o arrancar las obras de la Ciudad Deportiva a finales de esta temporada. Insisto, sé que no te gusta trabajar con plazos, pero desde luego que ahora mismo en medio de toda esta situación parece un poquito inviable, ¿no? El que se puedan comenzar ahora en junio. Claro, evidentemente todo eso se venía barajando antes de que pasara todo esto. Ahora mismo simplemente los plazos administrativos para publicación de pliegos públicos, para que cualquier empresa pueda presentarse, están paralizados. Por tanto, ya ha pasado desde aquello cerca de 2 meses, todavía va a continuar un tiempo más y cualquier gestión que uno tenga que hacer con la administración tiene los plazos paralizados. Si mañana sacamos un pliego de concesión para hacer una obra en cualquier lugar, una empresa puede decir, no tengo por qué presentarme porque no tengo los medios para poder hacerlo, por tanto el plazo está paralizado. Entonces, todo esto se alarga mucho más. Pero fíjate que toda la ralentización que está pasando en cualquier ámbito del deporte, por ejemplo, que es el que nos toca, yo sí me estoy encontrando con una enorme comprensión y empatía por parte de todos los actores de este espacio deportivo, de todos los clubes, ¿no? Es decir, entienden perfectamente que ahora la prioridad es otra en todo el mundo, porque todo el mundo tiene algún problema, cuando no un drama, en su casa, en su familia, con amigos, con gente cercana, y saben que ahora lo importante para todo el mundo es otra cosa. Y el deporte, que es muy importante, pasa a un segundo término cuando estamos hablando de la salud de las personas. Por tanto, yo lo que me estoy encontrando, lejos de que alguien presione y diga, hombre, esto tiene que ser antes, tal, es mucha comprensión, empatía, ponerse en el lugar de otro. Por tanto, evidentemente, todo va a tener un pequeño o largo retraso. Veremos cómo funciona esto, pero creo que todo el mundo lo está entendiendo, como es lógico, además. Y cuando esto suceda, cuando poco a poco se vayan dando pasos y por fin consigamos ver, por fin podamos ver la ciudad deportiva construida, ¿qué valor añadido crees que le va a dar a la ciudad? Porque, bueno, hablamos mucho de ello, pero en cierta manera, aunque vayan a ser unas dependencias que gestione el Real Valladolid, son unas dependencias que están en el Ayuntamiento de Valladolid. ¿Qué le va a aportar a la ciudad al margen de lo que le aporte al club para mejorar su cantera?
Pues fíjate que en este proceso de la ciudad deportiva, como sabéis bien, se generó cierta preocupación en clubes de base, clubes de los barrios de la ciudad, que llegaban a manifestarnos, oye, a ver si la ciudad deportiva del Real Valladolid se va a llevar a todos los chavales de nuestros clubes y van a ir todos para allá, ¿no? Por tanto, lo que hicimos fue un poco de mediadores con el Real Valladolid y con la federación, con la delegación territorial. Yo convoqué las oficinas de Huerta del Rey, al Real Valladolid, estuvieron en una reunión Mathieu Fenart y David Espinar, y estuvo Manolo Heredia, presidente de la territorial de fútbol, con representantes de varios clubes locales. Porque era importante poner encima de la mesa para qué tiene que servir esa ciudad deportiva y saber que también no tiene que ir a competir con los clubes locales, sino generar también alianza. Y salimos todos contentos de aquella reunión. Yo creo que pudimos ver ahí que la ciudad no tiene que entrar a rivalizar para llevarse a chavales de ningún club, sino que el Real Valladolid tiene que establecer una relación diferente con los clubes locales y ser un poco ese, entre muchas comillas, ese un poco hermano mayor al que todos los chavales de la ciudad quieren acabar jugando y por tanto tiene que tener cercanía con los clubes. Entonces yo creo que la ciudad deportiva puede aportar mucho al Real Valladolid, a esa cantera del Real Valladolid, pero que tal y como ha manifestado en todos los miembros de aquella reunión, no va a entrar a competir con el fútbol base local, y yo creo que es un paso muy importante haber acordado eso. No obstante, a mí me consta, como bien sabes por mi labor con el deporte base, que todavía hay cierta preocupación y que piensan que puede darse esa situación, que el Real Valladolid venga y se los lleve. No solo que el Real Valladolid, pero es de quien estamos hablando en estos momentos. Supongo que te muestras receptivo a esas dudas y que en la medida que podáis intentaréis seguir colaborando con la solución de esas dudas, ¿no? Porque bueno, yo entiendo que cualquier club de barrio, no quiero citar a ninguno por señalarlo, diga, es que a mí si el Valladolid me lleva a tres niños, a lo mejor yo dejo de hacer un equipo por esto. Supongo que este recelo puedes verlo en cierta manera lógico, incluso si no se aclara desde el Real Valladolid cuál va a ser esa relación con ellos, ¿verdad? Si es que es lógico, es normal, pero fíjate que esto no se da solamente en la relación del Real Valladolid con los clubes, sino entre clubes también. Equipos de un barrio, equipos más poderosos, con más chavales, con más recursos, que a veces se llevan a los de otro barrio, que son 25 chavales. Por tanto, esto no es nuevo. Esto ahora tiene una dimensión mucho mayor, porque la dimensión del Real Valladolid es enorme, pero no es nuevo que un club se quiera llevar a los chavales de otro. Por eso es importante tener una relación constante ahí, ¿no? Y sí, yo he hablado con Manolo Heredia muchas veces y fíjate que en ocasiones hemos hablado de algunos modelos de ciudad deportiva en las cuales yo creo, yo no recuerdo si era Lezama o era el de la Real Sociedad, no recuerdo bien, Umareo, bueno, alguna del norte que las tiene y muy buenas, ¿no? Cómo los chavales están jugando en el club de su barrio o de su pueblo y el club importante de primera división lo que tiene son espacios de tecnificación para los chavales. Entonces, si un chaval de la Rondilla está jugando en su barrio y entrenando con el club, a lo mejor tiene pues 2 días por semana que ir a la ciudad deportiva, digo a lo mejor, es un a priori, a la ciudad deportiva del Valladolid, a un espacio de tecnificación, como portero, como defensa, como hacer club, como tal, y puede ser un ejemplo a tomar. Yo creo recordar que era Lezama la que estaba funcionando así, ¿no? Digamos que yo creo que hay ejemplos muy diversos en diferentes equipos de primera división que tienen cantera más desarrollada que la nuestra, de la cual tomar referencia. Lo importante es que no se compita Real Valladolid contra los demás, sino que se genere una alianza y yo creo que eso es bueno, sobre todo para los chavales, que es lo que más nos tiene que importar. Resumiendo, no es tanto que el Real Valladolid vaya a tener 25 equipos de cantera o 30 equipos de cantera y vaya a absorber a los demás, como que se va a intentar hacer determinadas relaciones con las cuales esos otros niños de la ciudad, esos otros chicos que juegan en otros clubes, se van a ver beneficiados igualmente. Sí, al menos que esa posibilidad existe. Lo que el Valladolid nos ha manifestado es que los equipos de cantera van a ser prácticamente los mismos, pero sí requieren un mini estadio para el Promesas, un campo de hierba artificial, un campo para el juvenil, para un posible equipo femenino, campos de fútbol 7 para tecnificación, para entrenamientos. No crecería sustancialmente el número de equipos de cantera, lo que sí que tendría son unas mejores condiciones para el desarrollo de sus entrenamientos. Yo creo que esa es la idea y esa idea
yo creo que sí que sedujo a los clubes locales de la ciudad, porque vieron que ese peligro que pensaban que tenían, el Valladolid manifestaba que no era tal. En el diario AS esta semana hemos publicado que el Real Valladolid próximamente va a hacer el cambio de una de las superficies de los anexos, de hierba sintética a hierba natural. No sé si tenéis constancia desde el ayuntamiento de este movimiento y o si vais a participar de ello de alguna manera. No, nosotros en principio en su día, hace 2 o 3 años, sí que como ayuntamiento hicimos el cambio de 2 campos de hierba artificial de los anexos, igual que lo hemos hecho en la Rondilla, en la Vitoria, en la Unión Deportiva Sur. Quiero decir, son campos municipales en los cuales, una vez que pasa un tiempo, pues ya no están en buenas condiciones y se van renovando. Por tanto, los campos municipales que son de cantera, el ayuntamiento sí ha estado invirtiendo ahí, ¿no? A partir de ahí, si uno de los clubes, sea el Real Valladolid, o sea el Rondilla, la Sur o el Arces, quiere mejorar y todavía tenerlo mucho mejor, pues eso ya, si lo hace con sus recursos, pues estupendo. Nosotros ponemos hasta donde podemos poner, lo hicimos en su momento. Si ahora el Real Valladolid quiere que además tenga hierba natural, pues fenomenal, pero eso correría de su cuenta. De hecho, está corriendo de su cuenta. Pero, ay, perdón. Perdona, Pau. Sigue, sigue. ¿Pero te consta que se vaya a hacer o no estás al tanto de ello? No, estoy al tanto de lo que os he leído a vosotros. Es decir, nosotros no ha habido. Saben que lo pueden hacer. Es decir, en principio, las inversiones de mejora las pueden estar haciendo, pero no ha habido una petición al ayuntamiento para apoyo en este caso. Entonces, lo que me consta es únicamente de la información que he estado leyendo, tanto eso como la visera de la grada, que también me parece una obra muy interesante. Me consta por lo que las informaciones que os he ido leyendo a vosotros. Ahora sí, decía antes Alberto que estábamos hablando también de esos convenios de élite, en los que también está, por supuesto, el Real Valladolid. Para la gente que no tenga mucho conocimiento, que no sepa muy bien cómo funcionan estos convenios de élite, ¿qué criterios se sigue para la cuantía que se da a cada club? Bueno, nosotros hace 3 años y pico hicimos un trabajo desde el conjunto del ayuntamiento, es decir, no solamente desde la Fundación de Deportes, sino convocamos a todos los grupos municipales, gobierno y oposición, para intentar que las ayudas deportivas fueran lo más objetiva posible, dentro de lo complicado que es la objetividad comparar un deporte con otro, ¿no? ¿Por qué? Para evitar la arbitrariedad. Yo doy dinero a este, y los demás les doy poco, les doy mucho. Entonces, hicimos una serie de baremos, creo que eran 14 o 15, que son, bueno, son muchos, muy, muy, muy variados, y en los cuales los íbamos puntuando de alguna manera para ver qué clubes tenían que tener una mayor o menor aportación, desde el número de practicantes de ese deporte, de socios del club, de repercusión mediática, de asistencia a los partidos, de, bueno, una serie de valoraciones, ¿no? Y a partir de ahí tratamos de sacar una cantidad que se aporta a los clubes. Una cantidad en la que evidentemente todo el mundo querría más, pero que entendemos bajo nuestro punto de vista que es bastante adecuada. Si hubiera más, pues se repartiría más, ¿no? Pero ahí sí hemos conseguido, yo creo, que las ayudas sean transparentes, lo cual es muy importante, que los clubes rindan cuentas de lo que tienen, lo que ingresan, lo que gastan, y lo justifiquen claramente al ayuntamiento, porque es dinero de todos. Y además, algo muy importante, que esa aportación municipal luego tenga una repercusión social. Lo decía antes, los clubes tienen que implicarse en actos solidarios, en acciones sociales en la ciudad, en acciones que repercutan en la imagen positiva, en organizar eventos más allá de las ligas que puedan traer público, turistas a Valladolid. Es decir, hay una implicación social de los clubes y todos están respondiendo muy bien, afortunadamente. Hablábamos antes de las cuantías, Alberto, de esas cuantías económicas. Está claro que con esta situación económica, con esta situación de pandemia, mejor dicho, perdón, como tú mismo decías antes, ¿no? La prioridad es destinar los recursos a lo realmente importante, ¿no? Que es a salir de este problema tan grave. No sé si antes de que todo esto sucediera, ¿teníais en mente, teníais la intención de incrementar las cuantías de algún modo, si no para este año, para los años siguientes? Sí teníamos la idea de aumentar, no demasiado, porque tampoco es que nos sobren los recursos, ni mucho menos,
pero sí había pues algunas pequeñas cantidades que iban a aumentar en algunos clubes, pero bueno, no ha sido posible. Veremos cuándo se retorna a una situación de cierta normalidad económica. Creo que tardará un poquito y cuando se pueda, pues se irá ajustando. En todo caso, yo creo que, bueno, haremos de la necesidad virtud y con menos recursos trataremos de hacerlo aún mejor para dar respuesta a todo lo que se necesita. En este sentido, Alberto, ¿por qué yo lo sé y quienes conocemos el campo de actuación y las actuaciones que estáis llevando a cabo desde la Concejalía de Deportes, somos conscientes de ello? Pero ¿por qué crees que hay que apoyar a 18 clubes de élite a día de hoy? Teniendo en cuenta que, bueno, algunos pueden decir el que da de verdad a conocer a Valladolid es el Real Valladolid o el CBC o el Balonmano. ¿De dónde viene esa inquietud que habéis mostrado desde siempre por ampliar al máximo que fuera posible dentro de estas circunstancias de élite el convenio? Yo creo que tenemos que ser una ciudad polideportiva y yo creo que apoyar a uno, dos, tres clubes es empobrecer las posibilidades que tenemos como ciudad. Yo creo que en la medida en la que cada uno puede, todos aportan en la ciudad, todos mueven chavales de cantera, todos tienen una incidencia en el barrio donde se ubique su espacio deportivo, su labor, y yo creo que hay que intentar ser una ciudad polideportiva. Hay que llegar a gente de todos los deportes, de todos los barrios. Que llegue a hombres, que llegue a mujeres, que llegue a personas con capacidades diferentes. Claro, estamos hablando de 18 clubes en la élite, pero habría que hablar de más de 100 clubes que están en la base de la ciudad y que también tienen sus apoyos. Apoyos en subvención económica, apoyos en instalaciones, apoyos en obras o apoyos en organizar eventos, ¿no? Por tanto, estamos hablando de ciento y pico entidades deportivas de la ciudad, porque el deporte hoy, a nivel de, por ejemplo, infancia y juventud, sin lugar a duda, es lo que más mueve en la ciudad y lo que más contribuye a generar hábitos de vida saludable en nuestra juventud. O porque, por poner otro ejemplo, en el ámbito económico, turístico de la ciudad, el deporte es lo que más genera en el sector hotelero de la ciudad. Por tanto, en lo social, en lo laboral y en lo económico, el deporte tiene una magnitud enorme y yo creo que es bueno que abarquemos el más amplio abanico posible para que esa repercusión sea mayor. Bueno, recuerdo a los espectadores que pueden seguir dejándonos preguntas. Hay algunas de deporte base que, si os parece, contestamos al final. Alguna también de instalaciones, alguna pregunta así más concreta para ti, Alberto. Agradezco también a los espectadores que están en directo, por supuesto, que nos acompañen en esta charla. Y hablabas antes de las inversiones que se estaban realizando, o que se han realizado, mejor dicho, en campos de la ciudad. Una que hemos visto en los últimos días ha sido la renovación del césped del Felicísimo de la Fuente, el campo de la Unión Deportiva Sur en el barrio de La Rubia. No sé si nos puedes explicar un poco, bueno, en qué ha consistido la intervención, evidentemente en cambiar el césped, ¿no? Un poco a nivel económico, cuánto se ha destinado, bueno, cómo estaba ese césped, ¿no? Para que ahora decidáis cambiarlo, porque ya tenía sus años. Pues estaba regular, como está en muchos campos de la ciudad, porque claro, afortunadamente, si se usaran poco, estarían impecables como una alfombra, pero tienen mucho uso. Por eso decía antes lo importante del deporte en generar vida en los barrios, ¿no? Nos parece muy importante que los campos que están en los barrios vayan teniendo mejoras. Por eso cada año hay uno de los campos que vamos cambiándolo. Es muy caro. Estamos hablando de esta inversión en el Felicísimo, en la Rubia, de 175.000 euros. Si no se trata de decir, bueno, pues cambiar el césped, no, no, cambiarlo supone una inversión muy importante, pero yo creo que es muy rentable en lo social. Por tanto, se trata de cambiar todo el césped completo, se retira, se van poniendo las diferentes placas y son 175.000 euros. Nuestra previsión es cada año ir cambiando alguno, ya digo, en diferentes barrios, hicimos La Rodilla, hicimos La Victoria. Si no recuerdo mal, también Canterac, aunque ya mezclo campos, y ahora toca el de la Unión Deportiva Sur. Entonces, bueno, pues cada año iremos cambiando alguno o haciendo alguno nuevo si es posible. Año pasado hicimos uno nuevo para el Parque Sol. Bueno, pues vamos a ver dónde podemos ir llegando, pero los campos de fútbol de los barrios están hasta arriba de gente, ¿no? Entonces,
en lo que estén llenos de jóvenes, yo creo que decimos, joder, qué buena inversión se ha hecho, porque invertir en deporte y en salud yo creo que es primordial. Ahora en un ratito pasaremos también a hablar del Parque Sol y a hablar del José Luis Sasso, pero justamente hablando del Felicísimo de la Fuente, nos dejaba nuestro compañero Javier una pregunta en el chat en YouTube y él quería saber si está pensado hacer estas mismas inversiones, como tú has dicho, en otros campos, si puedes decir alguno en concreto, aunque entiendo que ahora con esta situación, pues como hemos venido hablando a lo largo de toda la charla, se nos queda ahí un poquito en stand-by. Todas las inversiones están hoy en stand-by, pero sí, nuestra intención es cada año invertir en uno. Vamos tirando de orden cronológico, a no ser que alguno de los campos presente una situación completamente demencial y haya que invertir de urgencia, pero en principio tiramos de orden cronológico. El que primero se hizo se ha retirado el césped, el primero, y así sucesivamente. Yo no recuerdo ahora qué barrio le toca el año que viene, pero vamos tirando de cronología, ¿eh? O sea, el siguiente campo que se hiciera después del de la Unión Deportiva Sur, será que le toque el año que viene. Dentro de la prioridad que establezcamos para hacer inversiones, la de los campos de hierba artificial va a ser una. Yo me atrevería a asegurar que el año que viene se podrá presupuestar una nueva reforma de campo. No lo puedo decir 100% porque ya veremos por dónde van las cuentas municipales, pero yo creo que sí que se podrá hacer. En la línea de actuaciones de apoyo al fútbol base y también en este caso al fútbol de élite, hace muy poquitos meses en el José Luis Sasso se ha colocado una grada cedida por la Fundación Municipal de Deportes. No sé si esto era un reclamo histórico o no, tengo entendido que sí. Y no sé cómo está la relación con este club. Aprovecho y lanzo también el puente. Ya no solo como club de base, sino también como club de élite, participante de esos convenios de élite de los que hablábamos antes, ¿no? No sé si tenéis previsto alguna acción más y quería que también nos mencionaras qué acciones han llevado recientemente a cabo ahí en el José Luis Sasso. Bueno, la grada no se llegó a hacer, ¿eh? Ojalá se hubiera podido hacer. Estaba previsto hacerla, pero finalmente no se ha podido situar esa grada. Se ha hecho el campo nuevo, se han hecho unos vestuarios nuevos y estamos ahí con el tema de la grada. Estaba comprometido a hacerla, pero nos ha pillado justamente el toro económico en ese momento, en el cual prácticamente iba a haber que sacar el pliego para poder hacerla. Ahí es donde se paran todas estas inversiones, porque esa grada se hacía con una partida presupuestaria que a día de hoy no sabemos siquiera si el ayuntamiento va a poder tenerla a su disposición. Se trata de una partida que se denomina inversiones financieramente sostenibles, que es una partida de varios millones de euros para varias áreas municipales, pero que a día de hoy es posible que su destino sea íntegro para paliar las consecuencias de la crisis sanitaria. Por tanto, lo de la grada del José Luis Sasso lo tenemos cogido con alfileres ahora mismo, esperemos que se pueda hacer, pero a día de hoy no lo podemos asegurar. Al final, como bien comentabas antes, hay que tener en cuenta que la actual situación, la actual crisis sanitaria, nos va a comer mucho, tanto en deportes como seguro, en otras parcelas del ayuntamiento. Pero entiendo que el apoyo al fútbol femenino y al deporte femenino desde la concejalía es total. Sí, de hecho, cuando antes comentaba que en esos convenios algunos clubes subían pequeñas cantidades, si yo no recuerdo mal, el Parque Sol era el que tenía un incremento porcentual, un porcentaje de subida mayor, porque sí que nos parecía que, bueno, pues es fútbol femenino, fútbol de barrio, aunque tenga una relación con toda la ciudad, y que había que apostar por ello. Lamentablemente, como ya os dije, hemos tenido que congelar todas esas aportaciones, pero sí, nuestra apuesta es máxima. Fíjate, con el tema del deporte femenino, nos preocupa sobre todo determinadas edades. En el ámbito escolar ya tenemos más niñas que niños que hacen deporte. Y es muy positivo. Pero cuando las chicas llegan a los 14, 15, 16 años, demasiadas chicas dejan de hacer deporte. Por tanto, hay que generar un vínculo para que lo sigan haciendo. Ese vínculo es, entre otros, un espejo en el que mirarse. Un espejo en el aula cultural, un espejo en el club de atletismo, un espejo en piragüismo con Patricia Coco, en esgrima con Dora o en el Parque Sol con el fútbol. Si logramos tener espejos donde las mujeres, donde las chicas se puedan fijar, yo creo que conseguiremos que no se dé esa ruptura en la edad en la que demasiadas chicas dejan de hacer deporte, mientras que los chicos, la mayoría, seguimos.
Alberto, nos dejaba nuestro compañero Jacobo también una pregunta en el chat de YouTube, te la leo ahora mismo. Preguntaba si también había planes para la mejora de los campos de fútbol sala municipales, porque algunos, los de cemento, nos cuenta, están un poco desgastados. Evidentemente, dentro de la línea de todo lo que venimos hablando de este stand-by en el que están las inversiones. Bueno, nosotros en los últimos años hemos invertido unos 6 millones de euros solo en rehabilitación de espacios deportivos. Tenemos 83 instalaciones deportivas ahora mismo en la ciudad, que es un número muy importante, pero la mayoría de ellas ya tienen bastantes años. Por tanto, había que hacer una inversión que se había dejado de hacer durante bastantes años y no se habían hecho unas obras mínimas de mantenimiento. Y eso ha implicado ahora no solamente en las pistas, sino en las cubiertas de algunos polideportivos, con muchas goteras, todavía hay algunos que las tienen, en las cubiertas de las piscinas o en las pistas al aire libre. Por tanto, cada año presupuestamos una partida de mantenimiento para espacios deportivos, la seguiremos haciendo e iremos haciendo pequeñas reformas. Por ejemplo, hay una en concreto en la pista polideportiva abierta del barrio San Pedro de Regalado. Hemos puesto un sototechado. Eso era una pista absolutamente abandonada, llena de hierbajos, con el suelo quebrado donde ya no iban chavales. La hemos arreglado, hemos puesto un sototechado, un techo, y ahora estamos acabando de hacer un pavimento nuevo con una inversión de 60.000 euros, que yo creo que es muy positivo para todo el barrio y para toda su zona de la ciudad que carecía de ello. Bueno, año tras año vamos haciendo grandes o pequeñas inversiones, más pequeñas que grandes, porque es lo que hay, pero sí, desde luego, vamos arreglando poco a poco esas pistas que tienen un cierto deterioro, claro. ¿Cuáles son las líneas de actuación en materia de deporte base que os marcáis para esta legislatura, Alberto? Aunque entiendo que evidentemente quizás cambien por el tema de las inversiones, pero ¿cuáles son esas grandes líneas, esos objetivos que os marcáis para la legislatura en esta materia? Bueno, nosotros tenemos, por un lado, el deporte escolar, que pensamos que hay que seguir potenciando. Hemos pasado en poco tiempo de 9.000 y pico niños y niñas a 14.500. Eso hay que mantenerlo. Este año el deporte escolar tiene un golpe muy duro. En marzo se ha parado. Y eso siempre va a generar cierta desconfianza de cara a futuros años en las familias, tal. Hay que recuperar esa confianza para que vuelvan los chavales, porque lo de ahora ha sido un parón obligado por la crisis sanitaria, pero hay que volver con el deporte escolar. Por tanto, potenciar al máximo el deporte escolar, la vinculación con los hábitos de vida saludable de nuestros niños, jóvenes y adolescentes es esencial. Por otro lado, las instalaciones. Instalaciones en todos los barrios, buenas instalaciones que sirvan para vincular al joven con su barrio, que sirvan para vincular a los clubes de barrio con la responsabilidad social de integrar a todos los jóvenes del barrio, pensamos que es importante, ¿no? Y luego está toda la línea de ayudas que pensamos que tiene que seguir creciendo para que estos clubes se vayan modernizando también, vayan mejorando su gestión, que también es importante, vayan incorporando equipos directivos nuevos y formados. Pensamos que es una línea también importante de apoyo. La formación para los responsables de los clubes es una línea que queremos abrir también para apoyarles en sus gestiones, que no siempre son fáciles, ¿no? Precisamente sobre este deporte base, sobre lo que te preguntaba Paula, era una de las preguntas que teníamos también en nuestro chat de YouTube. La Fundación Municipal de Deportes ya ha dado, si no recuerdo mal, por finalizada la temporada del deporte base. ¿Qué sensación te deja, a pesar de que la respuesta sea obvia, el tener que decir cerramos hasta después de verano si el bicho quiere? Pues mala sensación, porque yo creo, fíjate que yo creo que lo sabíamos de antes, pero yo creo que ahora se muestra realmente el potencial que tiene el deporte en la vida de la ciudad, el potencial social, que en los fines de semana muchas familias se mueven al ritmo del deporte escolar, del deporte de base, se ve vida en todos los barrios, siempre hay chavales jugando en un campo de fútbol, siempre hay chavales en una pista al aire libre, y eso para, y parece que la ciudad no es que aparezca, es que no está, está paralizada en ese sentido, ¿no? Y el potencial económico, el hecho de haber dejado de tener eventos deportivos durante ya 2 meses y lo que te rondaré morena, pues hace que tengamos una falta de ingresos muy importante, ¿no? Por tanto, la sensación es muy agria en ese sentido. Es decir, el deporte supone tanto para la vida social de la ciudad que este parón, pues evidentemente es muy, muy negativo, claro.
En este sentido, Aitor Llorente en YouTube nos pregunta cómo ves el deporte escolar de cara al próximo curso, si ves viable quizás jugarlo pero sin público. Bueno, nosotros sí tenemos que atenernos a lo que nos vayan marcando las autoridades sanitarias. Yo creo que en el deporte escolar lo menos problemático es el público. O sea, no estamos hablando de grandes aglomeraciones. Lo problemático sería si sigue este estado de preocupación o de fragilidad sanitaria, que pueda haber deporte como tal, por el contacto físico que requiere, ¿no? Si todo va con los plazos que nos están marcando, en principio, en el mes de octubre, el retorno del deporte escolar no debería generar ningún problema para que se pueda practicar. Pero así como en el deporte de élite, el público sí que es un factor de preocupación, porque supone las mayores aglomeraciones que hay en una ciudad semanalmente, el deporte. En el deporte escolar yo creo que estamos hablando, bueno, pues en la mayoría de los casos, que vayan unos cuantos padres y madres a ver un partido, y si hubiera que generar una rutina de distancias, yo creo que se podría mantener de manera bastante adecuada. Otra cosa son estadios y polideportivos con deporte de élite. Eso es otro cantar. Con respecto a los planes de futuro, en concreto con respecto a este verano, nos pregunta Sergio Álvarez también en YouTube, ¿cómo está el tema de las piscinas de verano y su apertura? Que es cuanto menos complicado. Sí, he resoplado porque, joder, me tiene loco. Estamos todos los días intentando tener una certeza por parte de las autoridades sanitarias sobre qué podemos hacer. Nosotros lo tenemos todo preparado. Si hubiera que abrir mañana, podríamos abrir todos los polideportivos y todas las piscinas. Hemos aprovechado estos días, estos meses de parón, para hacer operaciones de mantenimiento, de reformas, de limpieza, de desinfección. Las tenemos impecables para poder abrir. Ahora bien, ¿en qué condiciones? Nosotros abrimos las piscinas aproximadamente a mitad de junio, final de junio, y están abiertas hasta que llegan las ferias, ¿no? ¿La situación sanitaria cómo va a ser entonces? Pues no lo sabemos. Por tanto, nosotros tenemos todo previsto para que se puedan abrir, pero nos tienen que marcar las autoridades sanitarias si pueden y no pueden abrirse y en qué condiciones. Y con lo de las condiciones me refiero a con cuánto aforo, por ejemplo. ¿Podrán entrar 100, 200, 300 personas? ¿Cómo va a ser el uso de los vestuarios o de las duchas o espacios comunes? En ese sentido, nosotros no nos queda otra que ponernos en manos de autoridades sanitarias para que nos digan las condiciones. Yo espero que las podamos abrir, tanto las piscinas como el uso al baño de la playa, que también depende de la Fundación de Deportes. Espero que lo podamos habilitar porque realmente llevamos tantísimo tiempo de confinamiento que nos hace falta, bueno, salir, tomar el aire, darnos un baño, estar juntos, pero no puedo adelantar mucho más de lo que os he dicho. Entiendo que en una situación similar se encontrarían también los centros cívicos, ¿no? Porque nos pregunta también Lourdes Nieto qué pasará con estos espacios en verano, si se abrirán o no. Los centros cívicos van a empezar ya un proceso de desescalonamiento, que se viene diciendo, prácticamente desde la semana que viene, una actividad muy reducida. Es decir, inicialmente, durante esta semana que viene, iremos haciendo algunas operaciones de gestión de organización y no estarán abiertos al público, y a partir de en la fase 1 o de cuando Valladolid entre en la fase 1, podríamos empezar a dar algunos servicios municipales en la biblioteca, en los servicios sociales o en el uso de salas de los centros cívicos a demanda. Es decir, que alguna asociación pida utilizarlo para algo en concreto, nos diga para qué es, nos diga cuánta gente va y, por ejemplo, diga, mira, somos 10 para una reunión. Bueno, pues si sois 10, tendréis una sala de 40 para que podáis estar separados. Igual que los salones de actos. Si caben 300, pues a lo mejor solo pueden entrar 50. Entonces tendrán una apertura ilimitada y un uso también muy limitado. Iremos viendo, según se vaya produciendo la mejoría, esperemos, de la situación sanitaria, poder abrirlos pues con mayores usos. Nos preguntan también por dos deportes de raqueta. Por un lado, Lourdes Nieto nos pregunta qué va a pasar con el pádel, si se va a disputar el torneo, y Roberto Pérez nos pregunta si el torneo de tenis de Covaresa, que hay todos los veranos, se va a poder volver a celebrar. No sé cómo están
estas cuestiones, Alberto, si a día de hoy hay alguna certeza, que me imagino que irá todo en la misma línea, ¿no? Que a día de hoy será difícil ofrecer una certeza al 100% teniendo en cuenta que tenemos que estar pendientes primero de lo que dicen las autoridades sanitarias. Claro, con los deportes de raqueta se da una circunstancia diferente a los demás. Como práctica deportiva, se puede empezar a desarrollar antes que otras porque no hay contacto físico. Es decir, no hay mayor problema en que dos tíos estén jugando al pádel o al tenis porque no están chocando y no se están abrazando y no hay mayor problema. Otra cosa es el público. Por tanto, en cuanto a la práctica deportiva, los deportes de raqueta son de los primeros que se van a poder empezar a practicar. Bádminton, tenis, pádel, tenis de mesa. Y en cuanto al tema del público, ahí ya es más complejo. Como sabéis, el torneo de pádel, el World Padel Tour, no depende directamente de la Fundación de Deportes, va directamente desde el Ayuntamiento de Cultura. Y por lo que yo he oído manifestar hace poco al alcalde, había una intención de la empresa organizadora de poder hacerlo en otra fecha, posterior, por supuesto. Dependerá de la evolución. Y en cuanto al torneo de tenis de Covaresa, nosotros iremos hablando con la Federación de Tenis de Castilla y León, que es la que lo está organizando, y veremos las circunstancias. Si es un torneo que requiere que haya público sí o sí, pues veremos si se permite hacer. Y si no requiere que haya público, entiendo que no debería haber mayores problemas, porque ya digo, es una práctica deportiva con menor riesgo que otras. Hablábamos antes, Alberto, también del deporte femenino, de cómo, bueno, percibíais que a partir de una determinada edad las niñas dejaban de hacer ese deporte mientras que los niños continuaban. Y a este respecto nos preguntaba también Lourdes, ¿qué propuestas tenéis en el ayuntamiento para que cuando las niñas crecen no dejen de hacer deporte, que sigan vinculadas? Bueno, hay varias líneas de trabajo. Por un lado, la que decía antes, del apoyo a los clubes femeninos para generar un espejo. Por otro lado, incidir especialmente en el deporte escolar. Y ya digo que ahí ya hemos conseguido que haya más niñas que niños. Y por otro lado, por ejemplo, por poner algún ejemplo, pues estamos también en contacto con la universidad para ir generando también el desarrollo de la práctica deportiva cuando se llegue a ese tipo de edades, ¿no? Bueno, vamos teniendo acuerdos con diferentes entidades deportivas para apoyarlas. Y sí estamos trabajando precisamente ahora, en este momento de parón, en el cual podemos avanzar más, en una campaña de promoción del deporte femenino que va llegando al colegio, institutos, universidad, asociaciones, para intentar que las chicas vayan haciendo deporte, ¿no? Esta campaña además incluiría recoger la opinión de las chicas, de las niñas, de las jóvenes, de las mujeres, en cuanto a qué demandan ellas del deporte. Porque sí que nos gusta dar todos los pasos recogiendo la opinión de aquellas personas implicadas. Por tanto, esa campaña queremos que recoja también la opinión de las chicas. Como no podía ser de otra manera, en estos días en los que hemos tenido acceso ya a las primeras actividades deportivas o las primeras actividades de ejercicio fuera de casa, nos preguntan también en el canal de YouTube algo que teníamos pensado preguntarte ahora para cerrar, y es cómo analizarías la actitud de la gente mayor tras estos 2 días de permitir este tipo de actividades. ¿Cómo lo has visto con los datos que podáis manejar desde el ayuntamiento o con tu propia percepción, lo que puedas ver desde tu casa o si ayer o esta mañana te has dado un paseo, lo que has podido percibir? Yo me di un paseo ayer por la tarde, cerca de mi barrio, que además está muy cerquita. Bueno, yo vivo al lado del Parque Ribera de Castilla, con lo cual es una zona bastante frecuentada por gente que sale a correr o andar en bici. Y había mucha gente, pero claro, yo no seré de los que diga, ¿cuánta gente hay? ¿Qué hacen? Yo también estaba en la calle, entonces, ¿por qué no van a poder salir cuando se ha permitido? Mi percepción personal, la mía personal, de lo que yo vi, es que en general había bastante respeto por las normas. Yo no vi grandes grupos, es decir, pues a lo mejor iban 3 personas juntas o dos, tal, pero yo no vi grupos de 10, de 12 personas yendo en bici juntas o corriendo juntas o parándose haciendo grupos en la calle a charlar. Vi mucha gente paseando y mucha gente haciendo deporte y evidentemente, claro, pues había un mogollón enorme de gente corriendo y bueno, a veces llamaba la atención, ¿no? Pero en general yo creo que la gente estaba afrontando esto con mucha responsabilidad, respetando las normas, y es que además tiene que ser así. Se ha dicho muchas veces, este virus lo paramos entre todos o no lo paramos, ¿no? Seguramente este fin de semana se haya dado la circunstancia de que nos han sacado a todos como a los gatos encerrados que salen que no saben y es normal,
Yo creo que todo se irá un poco ralentizando, volverá un poco a la normalidad, pero mi percepción, la mía, y puedo equivocarme, es que en general la gente respeta las normas y está siendo muy responsable. Sí, precisamente ayer nosotros hablábamos también del tema, un poco viéndolo desde nuestras ventanas, incluso desde distintos puntos de España, ¿no? Porque yo personalmente estoy en Asturias, no estoy en Valladolid, pero precisamente lo hablábamos ayer, que también quizás nos choca un poco de repente ver a tanta gente cuando nos hemos pasado también 50 días con las calles vacías, que también es quizás un elemento a tener en cuenta, que por desgracia hay gente que es irresponsable, pero que yo diría también, mi percepción va bastante en la misma línea que la tuya, Alberto, que en general la gente sí ha cumplido con las medidas, sí que está cumpliendo y ha salido a hacer deporte, ha salido a pasear, pero cumpliendo con las medidas de, pues algunos se les ve con mascarillas, otros con guantes y sobre todo con el distanciamiento social, que es lo importante. Sí, fíjate que en estos días, bueno, pues muchísima gente con las redes sociales me escribe, nos pregunta sobre cosas muy concretas de las que incluso a veces no sabemos, ¿no? Y nos pregunta muchísimo, oye, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? Por ejemplo, en estos días mucha gente me ha preguntado si podían usarse las pistas polideportivas abiertas o los parques de calistenia nuevos que hemos hecho, o de skate o de tal. Le decías que no se podía y no he encontrado una mala contestación. Es que yo me gustaría hacer, no, mira, pues chico, no se puede, se puede correr, patinar en bici y no se puede más. Vale, de acuerdo. Entonces, yo fíjate, y mira que las redes tiende uno a veces a tener tensión, está, y no, en general, yo creo que la gente está siendo muy consciente de lo que nos jugamos, y hombre, uno siempre querría, me preguntaba uno, oye, ¿y una pachanga con los amigos? Chico, no se puede una pachanga, vale, no pasa nada. Yo creo que en general somos todos muy conscientes de lo que nos jugamos, afortunadamente. Pues con esa última reflexión positiva nos quedamos. Desde luego que yo creo que Jesús, tú también compartes esta visión, por lo que también nosotros hemos estado hablando un poquito estos días y creo que si no me corriges ya no nos queda más asuntos que tratar, ¿verdad? No, así es, hemos tratado todo lo que teníamos nosotros apuntado y todo lo que de nuevo nos han ido aportando en redes sociales y sobre todo en este chat de YouTube nuestros seguidores, que la verdad que da gusto no solo el haber podido compartir este rato con Alberto, sino el que la gente esté tan participativa y tan preocupada por su actividad diaria y por cómo va a ser el día de mañana del deporte de nuestra ciudad, que es algo que creo que es una cosa que compartimos. Y bueno, a mí particularmente me alegra ver que la gente también lo hace extensible en este canal con nosotros. Pues sí, Nada, la yo por mi parte encantado. Adelante, Alberto, perdona. No, decía que por mi parte encantado de haber estado con vosotros. Se me ha hecho una charla muy agradable y a vuestra disposición. Para lo que podáis necesitar, aquí me tenéis. Pues muchas gracias a ti, Alberto, por haber estado con nosotros. Se nos ha pasado a nosotros también el tiempo volando. La verdad que siempre es un gusto poder compartir estos ratitos de hablar de deporte y sobre todo en esta situación, pues que nos sirva también un poquito para despejar la cabeza. Muchas gracias de verdad a los dos por haber estado esta tarde aquí conmigo, compartiendo este ratito. Un placer. Gracias, un abrazo. Bueno, y a todos los que han estado al otro lado de la pantalla, daros las gracias también por haber estado con nosotros en esta charla. Esperamos que vuestras inquietudes, vuestras dudas que nos hayáis ido dejando en el chat de YouTube hayan quedado resueltas y muchas gracias también, como decía mi compañero Jesús, por la interacción, tanto en este programa de hoy con Alberto Bustos como en los que hemos ido teniendo en fechas anteriores. Ya sabéis que en nuestras redes sociales iremos publicando cuándo serán los próximos programas, tanto de charlas en casa como en el sofá, que ya sabéis que es los martes, esa propuesta más cultural y más distendida que os ofrecemos desde Blanquivioletas. Y como siempre, muchas gracias por estar al otro lado.